En este momento voy a recuperar algunos de los principales programas que tuvimos este año. Yo apenas tengo en este año 3 meses que inicié este proyecto, como ustedes han visto. Obviamente es un año para impulsar y espero poder tener buenos programas el año que viene, contando por supuesto con todos ustedes. Pero bueno, no tenemos menos que agradecer la jornada que hemos compartido. Los programas que voy a compartir con ustedes, un breve resumen de algunos de ellos, son los más vistos en el canal de YouTube, evidentemente. Los programas que la gente ha hecho más comentarios, algunos superan 400 comentarios, los programas que la gente ha compartido más, los que les han interesado y que han formulado preguntas y que uno nota su atención. Evidentemente, por las características de lo que ocurrió, el caso Poliplaz ha sido uno de los casos más difundidos desde nuestra plataforma. La gente lo acogió, pudimos entrevistar a las víctimas, a los parientes de las víctimas, pudimos estar al tanto de lo que decía tanto la empresa Propagás como Poliplaz, los debates que hicieron, pudimos consultar especialistas. Por aquí, por este escenario, pasaron diferentes actores y conversamos con diferentes personas mostrándonos una realidad. Evidentemente, lo que uno espera, que un caso como Poliplaz sirva para que este país tenga verdaderas regulaciones, que respete esa distancia, por ejemplo, para un centro de almacenamiento de combustible, que en el caso de Poliplaz se violó completo. Yo quiero poner en este momento, de una vez, parte del resumen de algunas de las historias que tuvimos de Poliplaz. Darle las gracias por recibirnos aquí al equipo gerencial más alto de Diezco. Como yo lo hemos hablado anteriormente, Diezco es un grupo empresarial dedicado principalmente al área de manufactura industrial, negocio de empaque, negocio de bebidas no alcohólicas y más recientemente en el negocio de desarrollo inmobiliario y en el negocio de inversiones financieras. Y por muchos años ya tenemos expandiendo a través del Caribe, hemos sido exportadores del año 2 veces aquí en República Dominicana y tenemos operaciones tanto aquí como en Puerto Rico, de donde servimos a más de 25 mercados y destinos. Gracias, presidente. Le deseo suerte a usted también en su misión hacia adelante y en lo que te podamos servir, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Estamos aquí para apoyar a un empresariado fuerte. Creo que el ganar-ganar es la misión de eso. Es. Muchas gracias. A ustedes. Aconteciendo en Puerta 7. Un humo explosivo. El gas se extinguió. El gas se extinguió y estamos arriba en el almacén, estamos en fuego total. No se ve nada, esa es la puerta de almacén. Y no se ve nada, nada de nada. Ay, Rosa, pero yo creo que esta vaina... Ay, Rosa, yo creo que eso va a explotar. Identificado en ningún momento. Y nos dijeron, fuimos al Marcelino Vélez, que hay 4 cadáveres allá, no nos lo dejaron ver. Nos mandaron para los Girasoles. Y allá en el Cristo Redentor nos dieron información que hay 4 cadáveres, en el cual ellas se encuentran. 2 cadáveres que son femeninos y nos dejaron la información. Están manipulando la información, no nos quieren dejar saber nada y queremos una información precisa. Clarito, la jovencita que subió el video en las redes, ella, hermana mía, nadie sabe nada, nadie nos da ninguna información. Nos mandan el Marcelino, nos mandan, hemos mandado a todos los hospitales del país, hemos mandado todo y nadie nos da información. La última noticia, cuando ella estaba grabando, también se dijo, ya no podemos salir, la puerta está bloqueada. ¿Ella la bloqueó? No sé, ella dice que no puede salir por el humo, no se veía, ella estaba grabando y mucha gente dice, ¿por qué estaba grabando? Y yo, pero sal de ahí. No, ella dice que no podía salir, que estaba todo cerrado y no podía salir de ahí. Porque dicen que ¿por qué no salió en vez de estar grabando? Está grabando. Ella no puede salir y la puerta estaba bloqueada, dice ella que no podía salir en ningún momento. Entonces, y la información que hay de que las familiares confirmaron de que la muerte, eso es mentira. Todo eso es falso. Claro. Nosotros andamos desesperados y queremos que nos den una información. Nos dijeron que hay 4 muertos, 4 cadáveres en el Marcelino Vélez, que hay 4 en Inacid de Cristo Redentor. Entonces están diciendo que son 4 cadáveres nada más, que hay muertos, 4 muertos encontrados. ¿Y nosotros dónde están entonces? No, que hablen claro. No nos permiten, ni siquiera nos dejan verlo. Nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar, qué tenemos que hacer.
que si el cuerpo está ahí, que me entreguen el cuerpo por lo menos. Igualmente yo he ido a los hospitales con la familia de muchos de los desaparecidos. ¿Y usted, no aparecen en los hospitales? ¿Usted quién tiene desaparecido? A un sobrino. ¿Cuánto tiempo? Emmanuel Esteban. Pero él, aguanta, él estaba trabajando ahí en el momento de que surgió el siniestro. Y él se enteró del escape de gas y no pudo salir por la cantidad de humo que le impidieron salir. Y él estaba junto a dos mujeres que fueron de la fallecida, pero el cuerpo de él no aparece, como muchos otros cuerpos que no aparecen. Y aquí le extorsionan la versión a los familiares, no le dan una explicación, no le dicen nada. Un contingente militar con un terror psicológico como si estuviéramos en guerra. Y eso no es así, aquí no estamos en guerra, aquí cada quien está preguntando y protestando por su familia. Y estos militares lo que tienen es acordonar esta vaina y con un fusil en mano que no dejan a nadie pasar para allá ni investigar el caso. Estaban grabando el video. Él es cristiano y está reprendiendo y está diciendo: Señor, cubre mi Espíritu Santo. Él es que está hablando. No, ya tiraron. Ellos tiraron un bomba a la gasolina para que la gente se vaya. No sé. Yo soy la madre de Esteban y esa gente no quieren hablar con nadie ni nada, nada. Y para mí están manipulando todo. Dice que no pueden entrar o acercarse. No te responde, como si no hubiera pasado nada, que fue un perro que murieron. O animales. Incluso de ayer tiraron bomba a la limógena cuando estábamos ahí. A mí sí, me la tiraron. No estábamos ni haciendo nada indebido e incluso nos tiraron algunas bombas. La tiraron, bomba a la limógena, sí. Empleados que dieron su vida por salvar la de otros. Sentimos orgullo por todos nuestros empleados quienes actúan de acuerdo al protocolo de emergencia establecido para estos fines. El trabajo de recuperación apenas inicia. Es un camino arduo que tenemos por delante, en el que prevalece la seguridad y bienestar de las personas. Sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes por responder. En estos momentos no estamos en calidad de atender los detalles hasta tanto las autoridades concluyan el informe final. Apreciamos su interés en conocer los hechos. Pueden estar seguros que en la medida que tengamos más informaciones que podamos compartirles, estaremos en la mejor disposición para atenderlas. Muchas gracias a todos. Señores, muchas gracias. En la medida de lo posible, no vamos a tener preguntas. Muchas gracias.